Hola, hola mis queridos suscriptores de Patos al Agua. El día de hoy vengo a compartirles una de las modificaciones que para mi fisionomía considero importantes y relevantes para hacer o que he hecho en camarita una vez Pulse 200 FI. Y se trata básicamente de ajustar el avance o el accionar del manubrio del clutch. ¿Por qué? Pues dado que mi mano es tan pequeñita o es muy pequeñita para el diseño de la moto, cuando lo opero de esa manera y inicia aproximadamente aquí, hace que este movimiento me genere un dolor bastante prolongado en esta parte de la mano si lo utilizo mucho. Entonces eso es algo que suelo realizar antes del viaje. Para demostrarles pues cómo está el accionar de este manillar en este momento, voy a prender la camarita e intentaré operarla de esta manera. Entonces en este momento, cuando meto el cambio, cuando meto el cambio y quiero dejar que la moto arranque, miren hasta dónde dan mis dedos. Ahí empieza a arrancar la moto, ¿sí? Este es el avance del clutch. Entonces la idea es dejarlo lo más cerquita posible. Y para eso vamos a hacer uso solo de dos herramientas. Realmente lo que vamos a hacer es intervenir esta pieza, que básicamente si la ajustamos más hacia el lado derecho, el recorrido al lado derecho, miramos que en mi caso queda solo un tricito, como tres puntos nomás, al lado derecho haremos que cuando vamos a soltar el manillar se suelte lo más cerquita posible. Si lo corremos y lo ajustamos hacia la izquierda, hacemos que nuestro despegue sea más retirado, más abierta la mano. Entonces lo que voy a hacer es soltar aquí, por desplazarlo hacia la derecha y ajustar esta misma hacia la derecha para que no se me devuelva. Para eso utilizaremos dos llaves, en este caso es una llave de media para esta tuerca y una llave número 14 para esta tuerca. Bueno, ahí ya la desplacé, ahora lo único que debo hacer es ajustarla. Entonces, ajustamos ya con la número 14, primero con la mano. Entonces es una contratuerca y ahí ya queda ajustada. El tema de vibración. Entonces ahora procederé a probarlo ya el funcionamiento como tal. Tengo poquita luz porque estoy haciendo los últimos ajustes como buen colombiano en la noche para iniciar ruta con camarita, pero la idea es la misma. Entonces voy a arrancar y voy a mostrarles cómo ya los cambios entran más cerquita, o sea ya el cross queda más cerquita para arrancar, y es ahí, miren. Ahí ya está arrancando y es para mí mucho más fácil. ¿Qué pasa cuando realizamos estos cambios? Generalmente dice que la caja de cambios trabaja un poco mal por el tema de que queda muy, muy tocadita, pero pues da la necesidad de mi mano. Pues es algo que uno aprende a manejar también. Lo otro es que ya cuando vamos a parar suele ser muy difícil encontrar el neutro, pero también es algo que uno aprende, y como decía un amigo, ya deja de darse esa pela. Bueno, aunque ahí me entró suavecito el neutro,
deja de darse la pera y darse mala vida, entonces uno baja la pata, que apaga inmediatamente la moto, o la apaga del switch, del starter, y después le busca la ubicación al neutro. Entonces es un cambio de condición para estar más cómodo durante la conducción y esforzarse y pues dejar pasar por alto el tema de cuando paramos o detenemos la moto. Entonces ahí ya quedó mucho más cerquita. Esta situación es muy importante, como lo digo, en momentos de que estoy en una subida, en un ascenso, que necesito manipular bastante el clutch, me sirve bastante tenerlo a mi medida, a mi posición. Ahí vea, por ejemplo, se escucha el golpeteo tal como de la caja de cambios, pero pues una cosa por otra. Espero que el video haya sido de utilidad y poder leer sus comentarios.